Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario web sobre cómo navegar los riesgos del onboarding digital en América Latina. Mi nombre es Peter Renton, president, presidente y cofundador de FinTech Nexus. No hablo bien español, así que los dejaré en manos de nuestro moderador. Um, de la sesión de hoy, de hoy. David Ferriba. Gracias. Muchas gracias, Peter. Se entendió perfecto, así que no hay ningún problema. Es un lujo para mí estar acá con, con nuestros invitados y quiero agradecerles primero a ellos y también a la audiencia que nos está viendo del otro lado. Vamos a hablar de, de lo que es el onboarding digital y los riesgos en América Latina. En la era de las finanzas digitales, el onboarding digital se ha vuelto un desafío, tanto para bancos como para fintechs. Hoy... Más que nunca, un onboarding amigable es algo trascendental en el proceso de adquisición de clientes. Sin embargo, son necesarios también altos niveles de seguridad para manejar el tema de la prevención de fraude. Por eso, a continuación, le voy a ceder la palabra a los invitados de este panel, donde vamos a estar hablando de estos temas, de cómo balancear estos dos mundos entre, por un lado, un onboarding ligero, sencillo, amigable con el usuario, y por otro lado, las medidas de seguridad necesarias para poder eh, llevar a cabo una, una operación eficiente. Así que, sin más, me gustaría darle la palabra ahora a cada uno de los invitados en este panel para que pueda eh, introducir y presentarse a la audiencia. Leandro, si querés, ya que te tengo aquí a la izquierda, puedes empezar. Gracias, David. Uh, gracias por la oportunidad, por la invitación y buenas tardes a todos, o buenos días a todo, toda audiencia. Eu sou Leandro, de Telesign, Enterprise Account Director, responsável por uh, relações comerciais entre Telesign, nossos clientes em Brasil e todos os países da América Latina. Então, seja é encantado por estar aqui. Vamos falar bastante sobre onboarding. hoje. Perfeito, David. Hola a todos, igual un placer estar aquí con, con ustedes. Eh, yo soy David Lask, el director general de Tala en México. Tala es una empresa de préstamos digitales, ¿no? En que opera tanto en México como en otros países en África y Asia. Muchas gracias, David. Vamos con Matías. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar acá. Soy Matías Dilloya, director global de prevención de fraudes de Bicho. Bicho es la, la principal empresa de servicios financieros de América Latina impulsada por cripto. Así que un gusto estar acá. Y finalmente, Mario, last but not least, ¿cómo se dice? Hola, muchas gracias a todos. Eh, mi nombre es Mario. Yo trabajo como director de prevención de fraudes y riesgo de aliado o B2B en ADIC. Perfecto. Bueno, les agradecemos a, a todos los, los invitados a este panel por, por la presentación. Así que, como ven, como la ven, se puede ver, invitados que conocen del tema nos van a hablar tanto de las mejores prácticas como de la situación actual hoy, de un tema muy importante que es el onboarding digital y la prevención de fraude. Así que para empezar y para, para establecer una radiografía, digamos, de dónde estamos parados hoy, dónde están paradas las empresas fintech y de la industria en Latinoamérica. Vamos a comenzar con un estudio muy interesante, una encuesta que llevó a cabo la gente de Telesign, que ahora Leandro va a presentar los principales resultados, donde se, se habla con, con profesionales de la industria y obtenemos ahí piezas valiosas para entender dónde está parado hoy la industria latinoamericana. Así que un segundo, Leandro, ahora te cedo tu lugar. Déjame que voy a compartir pantalla con la audiencia y ya podemos empezar. Dígame ahí si lo pueden ver bien. Ahí voy a agrandar. Sí, Perfecto. sí. ahora sí. Bueno, Leandro, todo tuyo. Vale, gracias, David. Entonces, uh, nuestros invitados, mis compañeros, nos de a hablar un poco sobre el onboarding uh, y principalmente el onboarding digital en América Latina. Esta, uh, esta encuesta es un resultado, es una encuesta muy reciente, hecha en final de 2023. Hasta enero de 2024, e uh, a encuesta foi feita com 100 pessoas, e quase todas, o C-Level, o BP, diretores, todas as pessoas que estão muito involucradas com negócios de suas empresas, uh, fintechs na América Latina, para uh, dar ou para brindar com seu conhecimento e sua experiência em suas empresas. Uh, para começar, uh, quero compartilhar com vocês outros que fizemos uh, algumas perguntas. Vamos a passar por as perguntas para platicar um pouco sobre os resultados da encuesta. Pero uh, é importante ter aqui em conta que as, uh, há diversas tecnologias dentro de um ambiente de fraude. Se eu puder separar a, a prevenção, o antifraude como quatro pilares: a prevenção, detecção, remediação. E repressão de fraudes contra os fraudadores, contra os golpistas, contra os criminales. E dentro desses de de pilares, temos, claro, soluções de naturezas tecnológicas, processo, controles, políticas. E é muito importante que tenhamos em conta todas as etapas do processo. E por que é tão importante? Vamos a platicar sobre isso hoje. Por que é tão importante o onboarding? Porque ele é o princípio da relação entre um cliente, uma pessoa, um prospect, um cliente. con una empresa, para que exista una relación, una relación comercial. Y todo, en nuestra opinión, no puede interesante, y trabajamos mucho para eso, que la confianza es la piedra fundamental, es la base de toda relación comercial. Y no solo entre clientes e empresas, como personas. Si alguien no tiene confianza en mí, no tendremos una relación. Para que para que haja uma relação, em nosso caso, uma relação comercial entre cliente e empresa, é fundamental que exista confiança. E para isso vamos trabalhar. Uh, muito bem, então, e aí vou invitar meus companheiros para uh, compartilhar suas opiniões, mas a primeira pergunta foi por a tua estratégia digital de onboarding de clientes é importante para o crescimento de tua empresa? E temos aqui como a resposta que mais ha aparecido o 33%, que é uh, que historicamente o onboarding de clientes digitais ha contribuído significativamente a nosso crescimento. E quase junto à a resposta de que uma un excelente uma excelente experiência de cliente é uma expectativa standard de nossa indústria. E aí para começar nossa nossa conversação quero trazer aqui a ideia de que buscar um equilíbrio é fundamental para o êxito da, da empresa para o êxito do negócio, porque de um lado temos um intento de prevenir fraudes, de evitar que fraudadores eh, uh, entrem em nossas empresas, por outro lado, e, e isso gera fricção, vale? E pelo outro lado temos a ideia de que temos que conceder o que proporcionar uma boa experiência ao nosso cliente, para que não abandone, para que não deje de criar a conta, para que não deixe de fazer negócios com conosco. Então, agora invito a meus companheiros David, se vais conduzir, por favor, vamos a, a, a entender a, a ideia a, ou vamos a passar a próxima tela para a pantagem aqui, prefieres a feira agora David? Sim, sí, se te parece Leandro, seguimos com a apresentação e logo aí abrimos ao painel para que cada um uno pode advertir sua su opinião. Muito bem, muito bem. Então, vamos a la segunda pergunta, que é qual los seguintes resultados de onboarding de clientes é mais desejável? E aqui, permita-me fazer uma opinião personal. A melhor forma de fazer uma proteção contra fraudes é rechazar todas as solicitações de onboarding. Se si eu rechazo a todos, eu não tenho fraude. Mas tampoco tenho clientes, tampoco tenho conversão de ventas. E aí, como encontrar um equilíbrio entre prevenir e converter, é reto, talvez, um dos mais difíceis dentro do tema de onboarding. E de acordo com esta encuesta, o 57% afirmou que uh, quer tudo. Vale? Não quer tanto a, a ideia de proteção, como a ideia de conversão e a ideia de experiência. Por isso, temos a grande maioria que não querer uh, que querer tudo, que não deseja ceder quando se trata de contar com um processo de onboarding fluido e uma prevenção integral e confiável uh, de fraudes, como adicionar todas as soluções e o melhor, melhor de los mundos. Vou repassar a próxima. Agora perguntamos uh, que métodos de verificação implementas para o onboarding de nossos usuários e como o top aqui temos lá verificação de documentos com com o 29 por e aqui algo me chama a atenção que é importante destacar claro que estamos e vamos a discutir sobre fricções porque não que não queremos ou não desejamos ter muita fricção porque isso vai a a a fazer dano à experiência do cliente mas também temos uma percepção muito importante quando um cliente quando uma pessoa que vai ser um cliente está num processo de onboarding se dá conta que a empresa está preocupada ou está fazendo passos de validação de segurança, como por exemplo, pedir um documento, uh, pedir a biometria facial, é um sinal de que a empresa está preocupada com sua segurança. Então, a pessoa sonha sentir-se segura e protegida quando há passos a seguir. É distinto se, se pensamos, Não, vou derrar a fricção uh, barra. Mas quando derramos uma fricção tão barra, pode passar a sensação de que não há proteção e o cliente pode nos, nos sentir seguro. E depois da verificação de documentos, teremos verificação por voz, por correio eletrônico, basada em conhecimento, como perguntas, perguntas secretas, contraseñas e também lá verificação biométrica, que está, claro, na biometria facial, principalmente, cada vez mais uh, usada por empresas em todo o mundo. depois Davi perguntamos que tecnologias usas para detectar riscos de novos usuários e aí o campeão foi comportamentos biométricos claro biometria facial olho comportamento de device de, finger, de device fingerprint coisas assim também temos a reputação de score como para IP para telefone para correio eletrônico e aí há algumas uh, ideias ou alguns insights que podemos trair que há um equilíbrio muito interessante entre todo, todos os temas, pelo lá biometria que é lo que nos parece muito, chévere, muito eficaz, eficiente, é a mais usada, pero também temos que acordarmos que agora com a inteligência artificial, com deep fake as tecnologias que os fraudadores logram êxito de fraudar a face de alguém ou fraudar um vídeo de alguém para contestar perguntas também é algo muito importante a ter em conta e aí repito encontrar um equilíbrio entre formas modernas como biometria facial, mas também anadir dados alternativos como de telefone, comportamento de telefone por exemplo é fundamental para cerrar todo este universo de prevenção Mais uma pergunta: que tipos de fraude han sido detectados recientemente em tu processo de onboarding? E uh, aqui temos como o 41% de los encuestados dizendo que a lactarra fraudulenta de bots e usuários falsos é a mais predominante. E aí sabemos que existe todo um, um ecossistema por parte dos fraudadores para criar cuentas falsas usando. Bots usando usuários falsos, mas também me chama a atenção a identidade sintética, que, é o que eu coloquei o de Frankenstein. Ele fraudador fraudador, uh, toma como partes de identidades verdadeiras de várias pessoas, a foto de alguém, a direção de outra pessoa, o telefone de outra pessoa, são todos dados que, se analisados isoladamente, são válidos, mas quando se junta todo, se constrói um Frankenstein de identidade. O que chamamos de identidade sintética também é um reto muito importante para a detecção e a prevenção de fraudes. Uh, mais uma pergunta: como calificarias a capacidade de um boarding de tua organização para detectar usar os falsos durante o registro? Aqui há um dado muito importante, em minha opinião, porque temos, claro, a maioria dizendo que é muito eficaz ou algo eficaz. E tudo bem, é assim. Nada é perfeito, não temos uma solução que va a fazer como de todo de maneira perfeita. Há pessoas que responderam a encuesta que não é muito eficaz ou es que algo ineficaz. Pero, pero mas o sea, hay personas que chamou minha atenção são os 5% de não estou seguro. Ou seja, há pessoas que têm uma área de fraude em suas empresas, mas não têm controle acordem-se, eu falei no princípio, temos tecnologia, processo, política e controle. o controle é de fundamental importância porque sem controle, eu não sei o que passa. como vou saber se estou protegendo? como vou saber se estou evitando problemas? se eu não tenho controle. então, ter controle aqui é um dado que me chama muito a atenção e há muito margem, muito espaço para melhoria de, de, de processos e de controles em essas empresas. Quais são os principais desafios de onboarding neste este momento? E aqui temos como ele 23% e defendo abandono e, por suposto, já eu disse que muita fricção ou uma experiência que não é uma boa experiência de cliente vai generar abandono. E sabemos que muita gente simplesmente se lá não termina o processo quando há demasiadas perguntas ou quando o processo não funciona. Vou dar um exemplo. A biometria facial, que o usuário tenta fazer uma vez, duas vezes, três, e não funciona, não vai tentar quatro, cinco. Vai abandonar e vai a sua competência. E vai buscar uma empresa uh, que, uh, que haga o que ele que haga Então, é muito importante entender, repito, a experiência do usuário, o controle de fricção, o equilíbrio entre fricção e experiência é fundamental. E por fim, uh, aqui é para que sepan uh, como era o universo. Então, temos aqui um equilíbrio de 35% entre C-Level e BPI diretores, pessoas que eu já disse. que tienen, están involucrados y tienen mucho conocimiento de negocio, del día a día de las empresas, y el 30 de otras personas que son analistas o, o managers o otras personas. Pero lo que importa aquí es, fueron un, un, una encuesta totalmente voluntaria, no hubo ningún tipo de incentivo para hacer las, las respuestas, para que hoy uh, nosotros uh, podamos analizar los datos y platicar sobre qué está pasando con las empresas en América Latina. Muchas gracias, Leandro. Vamos a... Gracias a ti, David. Dejar de compartir la pantalla. ¿Ahí me pueden ver de vuelta? Sí, perfecto. Sí. Bueno, eh, primero que nada, gracias. Realmente muy interesante muchos puntos atractivos como para profundizar de la encuesta que acabas de presentar, eh, que seguramente iremos, iremos tocando a medida que, que avancemos en la charla. Eh, me parece que... Para, para empezar y para ponerlo en perspectiva, luego vamos a profundizar sobre varios de estos temas. Me interesó lo del Frankenstein también, ¿no? Como nuevas, nuevas estrategias que tienen estas bandas criminosas, criminales, para adaptarse, ¿no? Eh, para entender un poco, partamos desde el de, de, de principio, digamos, y la, la relevancia que ha tenido con todo el tema post-pandémico, post-digitalización en Latinoamérica, que fue muy grande. ¿Dónde queda entonces el onboarding digital? Digamos? ¿Cuál, ha sido la, la, ¿Cuál es la importancia hoy del onboarding digital en Latinoamérica pensando en, todo, en toda esa aceleración que vimos en los últimos años? Digamos? ¿Por qué una empresa tiene que dar mucha importancia a desarrollar un buen proceso? Vale, yo voy a empezar y, y compartir después con mis compañeros, pero uh, tenemos que también uh, acordarnos que... estamos vivendo e vimos recentemente uma transformação digital muito importante em todo o mundo. Então, para bancas ou para empresas financeiras, o que era normal para abrir uma conta era que a pessoa fosse fisicamente a, a, a um sítio, a na um, a tenda, a, a algo físico da empresa, levando seus documentos, levando sua, sua fisionomia real. Uh, agora, estamos em um momento totalmente distinto. Empresas tradicionais se transformaram para que uh, ofereçam um uh, board digital. E fintechs, empresas que já nasceram digitais, têm como todo o seu processo de onboarding, não há outra opção, todo o seu processo é no onboarding digital. E essa é a importância. A importância é, é a porta de entrada. É como antigamente entrávamos na empresa por uma porta, agora entramos digitalmente por portas digitais. E aí é onde está a sua principal segurança. Porque después que el fraudador está dentro de tu empresa, es mucho más difícil uh, combatirlo. Entonces, vamos a dejarlo fuera de la empresa. Sí, y co complementando lo que dice Leandro, ¿no? en nuestro caso somos una, una empresa de, de préstamos. ¿no? Este, y nosotros lo, lo que buscamos es apoyar la inclusión, fin de, la, la inclusión financiera eh, y el canal para hacerlo es, es el, son canales digitales. ¿no? por excelencia, eh, la infraestructura hi 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 histórica, ¿no? O, este, o legacy que tenemos en cada uno de los países ya no funciona como funcionaba antes, el, el acceso, la penetración del teléfono móvil, eh, el uso del internet pues nos permite eh, llegar a una población que anteriormente no estaba disponible, ¿no? Y esa población eh, pues significa crecimiento, significa eh, eh, pues, inclusión financiera, como dije, pero al mismo tiempo significa eh, nuevos canales para poder realizar este tipo de, de, de fraudes, ¿no? En, en cuestión del onboarding. Entonces pues el onboarding digital para nosotros no es una cuestión de qué tan importante es la única eh, manera de que nosotros tenemos para, para que eh, nuestros clientes tengan acceso a nuestros productos eh, eh, y pues dentro de eso eh, pues se da por entendido la importancia eh, eh, de tener tanto la estructura como las medidas necesarias para poder darle a los usuarios pues el mejor eh, eh, onboarding posible pero al mismo tiempo pues prevenir el fraude que viene con él uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, es interesante y imagino, eh, puntualizo también ese tema que decías de la estructura, David, porque como bien decía Leandro antes, una cosa era cuando venía el cliente al banco, a la fintech, lo tenías enfrente, le podías ver la cara, hablabas con él, etc. Ahora, cuando vos abrís el universo digital, vos que estás en México, por ejemplo, eh, cualquiera puede llegar, digamos, se, se puede amplificar muchísimo la demanda de eh, verificación o, de, digamos, de onboarding. Entonces, imagino que es importante tener una estructura Bastante robusta en ese sentido porque es una demanda mayor en principio. Y además de lugares que, que por ahí vos no conocés como empresa o no, no tenés una presencia. Sí, claro, el, el crecimiento de la empresa depende de eso, ¿no? eh, de, de a quién puedas tú eh, eh, darle el, el, la posibilidad de acceder a estos productos y el cómo. ¿no? Entonces, sí es un, un, un tema de, de, de muy prioritario para nosotros tener la estructura adecuada. Eh, que ya llegaremos un poco más a eso, pero es ese, ese reto ¿no? de, 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 oye, qué tan profunda es mi verificación versus qué, qué, qué eh, experiencia le estoy dando al cliente. Sí. Mm -hmm. Sí, eso es interesante y obviamente cualquiera que, que quiera sumar un comentario puede hacerlo, no, no hay ningún problema en ese sentido. Pensaba, de vuelta volviendo a alguna de las cosas que, que salieron en la encuesta que presentaba eh, Leandro, me, me, me resulta interesante ese 57% que dice, mira, yo quiero todo, quiero que sea la mejor experiencia de onboarding con la seguridad más robusta que pueda haber. Y, y, y eso, un poco, la, la pregunta, ¿es, ¿es posible eso? Eh, ¿Es deseable eso? ¿Cómo...? Imagino que cuesta mucho dinero. Cuando hablamos de dinero, uh, uh, sí, es, es verdad, es una preocupación muy válida. El retorno de la inversión, el, el, el ROI, Return on Investment, el retorno de la inversión es muy importante porque hay que tener todo un, un, un plan para saber cuánto voy a invertir. A uh, inversionar, quanto uh, uh, vou a retornar e quanto vou a prevenir. teremos como métricas de uh, uh, lo que perdemos e evitamos perder e o que perdemos de hecho, que não é possível evitar. Então, quando uh, uh, ponemos uma fórmula, a pérdida, a ganância, o que evitamos e quanto vai custar va a solução ou todas as soluções, é quando temos o retorno da inversão. Agora, Has perguntado se uh, é possível? Uh, Sim, sí, sempre é. Mas o uh, que é também fundamental compreender é o que é possível ou o que é melhor para a minha empresa, não é o melhor para a empresa de David, para a empresa de Mário, para a empresa de Matias. Uh -huh. E aí também não há uma, uma receta básica de, de pastel para todos. nós temos que saber: minha empresa, meu negocio, minha realidade. De cliente, de comportamiento de cliente, de inversión, para saber lo que es mejor para mi empresa. Uh -huh. Ustedes, Mario Matías, desde su lado, de su, su perspectiva, ¿cómo, ¿qué desafíos se enfrentan en este sentido? no, De tratar de encontrar la medida justa entre estos dos mundos, que como bien decía Leandro, no es, no es estándar para cualquier empresa. Sí, sobre todo uno tiene que, tiene que revisar el contexto en el que se encuentra la empresa y la estrategia que se tiene en cuanto a sus canales de adquisición, en cuanto al target, el cliente al que quiere llegar, para a partir de ahí, pues, definir cuáles son las herramientas que uno va a meter en el onboarding y de qué manera, pues, los va a estar detectando o, o previniendo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que es clave es que uno siempre puede estar invirtiendo en reducir, pues, ahora sí que el impacto que puede tener el fraude o en mejorar la conversión, pero eso también va a requerir recursos que como empresa uno tiene que pedir y justificar, y muchas veces compiten con otras cosas. Entonces, lo que es importante aquí es estar totalmente alineados en cuánto se va a invertir para esta mejora y buscar el retorno en, el retorno en inversión, tal cual como, como ya mencionó Leandro este, hace rato. Uh -huh. Perfecto. Sí, por ahí, por ahí para complementar un poco, eh, me parece que es súper interesante el tema de la estrategia de la empresa, ¿no? Nosotros somos full digital, eh, tenemos un, un tipo de cliente, tenemos un retorno esperado de cada uno de nuestros clientes y también tenemos un requerimiento de la experiencia que ellos quieren vivir, ¿no? Entonces... La prevención de fraude es algo iterativo. Entonces, uno coloca reglas y con la evolución de la, de la inteligencia artificial, la evolución, no sé, ingeniería social y un montón de cosas, van pasando cosas que nos hacen ir adaptando las estrategias. Entonces, lo que yo podría decir en mi experiencia es que es fundamental tener datos, poder medir todo lo que estamos haciendo, nuestros funnel de conversión, dónde se están quedando nuestros usuarios, qué tipo de usuarios se están quedando, hacer encuestas y entender el por qué. Eso por un lado, ¿no? Recolectar información. Y por otro lado también... Cuando pasan casuísticas de fraude en la operación nuestra, que puede ser diferente a, a la de otros, nosotros no damos préstamos, porque el que da préstamos va a tener otros requisitos. Entender qué requisitos son core y qué quiero pedir en el onboarding. ¿no? El onboarding, como yo lo veo conceptualmente, es nuestra primera experiencia con el usuario. ¿no? Si, si, si no logramos que pase ese onboarding porque nuestra UX es mala, porque estamos pidiendo demasiadas cosas, porque no se entiende lo que decimos, perdimos un cliente. Entonces es fundamental poder traerlo a operar con nosotros. Y quizás es una buena estrategia ir dosificando en función de los features que le habilito la cantidad de cosas que le pido. ¿no? Esta es una estrategia también que a nosotros nos ha resultado eh, usuarios que quieren transaccionar más dinero, usuarios que nos piden otras cosas, le pediremos otros requisitos, pero quizás no lo hacemos en el, en el onboarding. ¿no? Entonces, es, es, es esto de iterativo y siempre creo que lo fundamental acá para sumar de mi lado es estar midiendo y estar alineado con la estrategia de la empresa en el mediano y largo plazo. Mi estrategia puede ser Acquisition hoy. Entonces quizás mi proceso no va a tener tanto control en el onboarding, sino que lo va a tener en la operatoria, o puede ser robustecer la operación. Entonces, eh, me parece que eso es fundamental. Es interesante eso. Sí, perdón. Sí, nada más complementando eso, eso creo que muestra mucho el reto ¿no? del onboarding y la prevención del fraude. Sí, cada eh, organización tiene sus requerimientos bastante específicos, este, dependiendo del producto, dependiendo de la audiencia a la que le den servicio, de, dependiendo de la regulación que, que les, les, les pide o les permite hacer algunas cosas y otras no. Eh, y todo se reduce, como dijo Leandro, al, al, al ROI, ¿no? A, 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 a qué tanto estás dispuesto tú a, a arriesgar dado el resultado que estás esperando. No es nuestro caso, nosotros damos eh, créditos que empiezan desde 500 pesos mexicanos más o menos 25 dólares eh, entonces el costo de nosotros eh, eh, pues aumentar o, o no un costo más elevado en este onboarding pues es muy impactante a diferencia de a lo mejor otras empresas donde pueden invertir eh, más dinero pero realmente el reto que que, que nosotros vemos acá es que eh, el onboarding digital y la prevención del fraude eh, no es un problema estático no es algo donde viene una solución eh, y listo, con eso ya estamos del otro lado y va evolucionando esa misma solución. Sino que eh, los defraudadores o los que quieren hacer el mal para la empresa también están encontrando nuevas maneras, están encontrando nuevas tecnologías, como dijeron, de arti inteligencia artificial. En paralelo, pues eh, los proveedores de servicio de onboarding, de, de prevención de fraude, pues tienen que ir al, de la mano adelante de, estos, de estas eh, eh, organizaciones criminales o estas gentes que no quieren el bien para... Para para, este, pues para la sociedad en general, ¿no? este Entonces, ese reto pues lo hace un tema muy muy complicado porque se tiene que ir avanzando, se tiene que ir evaluando cuál es el, 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 la estrategia de la empresa en este momento, como bien dijo Matías, esa adquisición, qué tanto quiero invertir en eso, mm. la tecnología que tengo hoy en día, dónde hay nuevos fraudes que necesito identificar, dónde necesito yo cumplir con nuevas regulaciones, dónde tengo acceso a mayor información. Entonces, todo un mundo... Eh, decisiones se tiene que tomar alrededor de esto, dada la importancia crítica para cualquier empresa que, que hace onboarding digital. Eso es muy interesante y tiene que ver un poco con una pregunta del, del, de la audiencia, que, que también le recordamos a la audiencia que pueden, a, pueden enviar sus preguntas, que, que después tendremos una sesión de la iremos incluyendo varias de ellas, pero... Había un, un miembro de la audiencia que decía, bueno, eh, dado por el, el avance de la tecnología y a medida que el onboarding sea más sencillo, en algún momento se podrá obtener ese todo, ese mejor de los mundos de, de seguridad y onboarding. Y un poco pienso que tu, tu, tu respuesta, David, lo, lo toca, que es que, y, y lo charlamos también en, en, las, en la charla previa, es como una carrera todo el tiempo, donde está bien, vos podés mejorar o el onboarding, o perdón, o tus procesos de verificación, pero también del otro lado tenés las bandas, que también son cada vez más sofisticadas. Ahí Leandro hablaba de algo muy interesante, que era el tema de los, bueno, los deepfakes, que, que pueden sortear, digamos, la parte biométrica, facial, imagino yo, o, u otro tipo de cosas, como que hay gente sofisticada, lamentablemente, de ambos lados del mostrador. Así que un poco, ¿cómo, cómo piensan ustedes eso? Es que la verdad, David... Uh... combater fraudes, combater fraudes, perdão, é, uh, é um reto diário, porque os fraudadores, os criminais estão todos os dias buscando novas formas e são muito criativos. E, e, e não é mais época, não é mais tempo de pensar que os fraudadores são amadores e ninhos e de 13 anos que estão atrás de ordenadores em las casas de seus padres. Não. São uh, uh, equipos, uh, gente, uh, estão involucrados com tráfico de armas, com tráfico de drogas, então têm muito dinheiro. Porque pensa, se si eu te dijera, há uh, no sé, 20 anos, vamos a roubar um banco, pensaríamos em caminhões e maletas e muitas pessoas, porque teríamos que llevar o dinheiro físico de un, desde um ponto A até o ponto B. Agora, com um digital, você pode roubar roubar um banco sem fazer nada físico. Isso é totalmente digital. E aí, vou a, 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 a pensar em bits ou com, com com cripto. Cripto tem toda uma forma de fazer com que o dinheiro se convierta em cripto e cripto se converte em dinheiro, que também é uma forma de ser usada. Claro, é uma tecnologia fantástica, mas também é uma um arma para os criminais para que se desapareça o dinheiro e aí temos que todos os dias ter em conta que estão criando novas formas que estão buscando novas formas que são criativos têm conhecimento têm dinheiro e têm estrutura para fazerlo nós estamos mais a, 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 a trabalhando com amadores e se com profissionais de derrubo de roubo da fraude mm. me, me meto um segundo justo Leandro mencionaste cripto Y creo que nosotros que estamos en cripto, por ahí me tomo la libertad. Eh, es un momento hoy, eh, quizás los últimos meses, con todo lo que está pasando en el universo cripto, de mucho movimiento, de, de, de mucho interés. Eh, entonces, creo que es importantísimo eh, hoy resaltar que eh, en este periodo a nosotros nos obliga a que nuestra prevención sea súper robusta. ¿no? Nosotros desde BitsO eh, es súper importante la seguridad de nuestros clientes y que ellos no pierdan dinero o sean estafados, entonces eh, creo que toma más preponderancia eh, de mi lado hoy por ahí con este tipo de productos que por ahí la gente no sabe tanto, entonces nosotros desde Bicho también tenemos, estamos comprometidos a capacitar a nuestros clientes, capacitar a la región y tener productos que sean eh, fáciles de usar, ¿no? O sea, nosotros queremos combinar esa, esa seguridad de cuenta con algo fácil de usar eh, y me parece que, que estamos en un momento eh, muy interesante para, para ayudar a nuestros clientes. Es un buen punto y, y, e imagino que en este momento desde el lado de cripto debe haber un, una demanda bastante más significativa, ¿no? Porque tenés todo, todo ese, ese universo más bien que, que se mueva atraído por el precio más que por otra cosa, que, que bueno, requiere un, un desafío en estos momentos. Sí, ahí por ahí para agregarte y para complementar, ¿no? Todo lo que es tecnología cripto tiene trazabilidad. O sea, nosotros podemos saber exactamente todo el orden de dónde fue, a diferencia de, 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 de por ahí de, 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 la, de la plata Fiat o lo que se llama dinero físico. Tenemos trazabilidad de todos los movimientos. Por ahí la dificultad que tiene con el cripto es: si vos no tenés un proceso robusto y dejas que pase cualquier cosa, se puede llegar a utilizar para mover plata transfronteriza. Por eso es súper importante la parte regulatoria, asegurarnos que estamos cumpliendo. Y, y la parte de los controles que uno tiene sobre las operaciones eh, que se ejecutan, ¿no? Pero, pero creo que, que lo que es bueno mencionar es que si bien se utiliza a veces cripto para algunas cosas, la trazabilidad de, de, de la cadena de bloques o de las operaciones, para el que no sabe, es eh, uno se mete, hace un análisis y ve exactamente por dónde pasó y dónde terminó. Entonces, eh, se puede tener trazabilidad absoluta de cualquier operación. Eso también está bueno a la hora de una investigación, ya sea policial, interjurisdiccional o lo que sea que, que se necesite nuestra nuestra colaboración. interessante saber, está bom mas aí onde devia para complementar é uh, uh, muito interessante Matias que, que diga tudo isso porque é uh, muito normal e eu estou de acordo totalmente contigo não é muito normal que as pessoas ou que, que vejamos como noticiários e todo que cripto é ele problema e seguro que não é o sea, el blockchain e todo ele controle é fundamental e agora eu sou de Brasil e agora teremos no Brasil ele el, a moneda digital que vão chamar de Drex. A mim não me gusta o nome, mas vale, é Drex é o nome. Que também é uma forma que o governo está buscando de que as transações comerciais de grandes somas e tudo tenham extra rastreabilidade que o cripto já tem desde o princípio. E isso é fantástico, porque é isso. Não, não há mais como a, a ter essa rastreabilidade do dinheiro normal ou do dinheiro digital normal. Por eso estamos buscando soluciones para eso y gracias por eso, Matías. Pensando un poco en esto que decías, eh, Leandro, es interesante lo del DREX, que concuerdo que no es, no es el nombre más marketingero, ¿no? Pero, pero bueno, eh, a juzgar por otras iniciativas como PIX les, les ha ido muy bien. Eh, y me, mencionaron un poco el tema de la regulación en cada país y me pregunto si iniciativas como PIX, por ejemplo... O, o todo el proceso de digitalización que ha sido tan exitoso no contribuye a ustedes desde el lado de verificación, che, mira, es, es, están PICS, entonces lo puedo, digamos, ¿de qué manera eso ayuda el tema de las regulaciones locales y, y los sistemas locales a, a su trabajo, básicamente como, como directores de prevención de fraude? Vale. No sé si todos están cientes, uh, uh, pero PIX es uh, la, la herramienta brasileña de transacción instantánea de dinero. Yo puedo hacer un envío de un dinero de mi cuenta bancaria a tu cuenta bancaria en menos de 10 segundos. Es instantáneo. Y fue una revolución muy grande en Brasil. Hoy tenemos casi 90% de las personas, de las transacciones son hechas por, uh, por PIX y uh, permitió que una gran parte de la población... desbancarizada, que não tinha acesso a produtos bancários por ter uma renda muito baixa ou pouco dinheiro, agora tem acesso a produtos financeiros e isso é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, por ser instantâneo, os fraudadores estão usando demasiado, porque é muito rápido. Então, alguém pode invadir uma conta bancária, fazer uma transferência de um valor a, a, a duas contas, dessas duas contas a mais quatro, mais oito, mais dez, e aí o dinheiro se desaparece muito rapidamente porque é todo instantâneo. E aí me acordo de de falar também de uma coisa, David, a educação. Uh, todo o que hablamos e todo o que trabalhamos, seguro que meus companheiros também nessas empresas com as tecnologias, com as soluções, temos que ter como muito importante a educação do cliente, como educá-lo, ensiná-lo, falar mira. O banco não te vai chamar perguntando tu contraseña, o uh, banco não te vai enviar um mensagem confirmando tu identificação nacional, e aí ter essa educação. E o PIX é algo assim, porque temos muitos golpes em Brasil de pessoas que se passam por uma venta falsa, por exemplo, vou vender meu iPhone. por la un tercio del precio págame rápido el Pix la persona paga y no, no tiene su dinero entonces sí Pix es algo fantástico pero también es una herramienta para golpes y ahí repito encontrar el equilibrio y las soluciones que son el, lo bueno para mí lo bueno para ti entonces encontrar eso es es, es un reto sí, complementando eso un poco y hablando un poco de la regulación este pues también muestra la, la complejidad del, del... No, de, de, del problema, ¿no? Las soluciones que puedan haber. La regulación eh, eh, de nuestra perspectiva sí eh, tiene un papel muy importante ¿no? En, en esto eh, y regresamos al tema de que esto es una carrera ¿no? Tenemos los defraudadores eh, que están constantemente encontrando nuevas maneras de, de, de defraudar, ¿no? Tenemos a, a las, las empresas, como varios de los que estamos acá, que se enfocan en, en, en resolver ese problema eh, y siempre está esa carrera. Sin embargo, también está la, el regulador, ¿no? El regulador que eh, históricamente pues va un poquito atrás, ¿no? de los que están enfocados enteramente eso. Entonces, eso pues genera otro otro reto. Eh, y muestra que el problema del onboarding, el problema del fraude digital, es, una, es un problema multiactor, ¿no? este, que individualmente va a ser muy difícil de resolver. Sin embargo, eh, eh, empujando en la dirección correcta eh, siempre teniendo en cuenta el bienestar del usuario final eh, por parte de las empresas enfocadas en este tipo de servicios. Los que adquieren este tipo de servicios, dado lo que ofrecen, en nuestro caso, los préstamos, y, y estar colaborando con el regulador de una manera constante es, 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 es crítico. ¿no? Este, y eso eh, eh, pues, pues, sí, sí nos lleva a tener un, eh, la necesidad de una colaboración constante porque es algo que va avanzando eh, este, poco a poco. Y se ven en, en varios lugares. no Una cosa que nosotros vemos importante desde el punto de vista regulador es a qué información para yo poder validar la, la identidad ¿no? este, y tener el, el, el onboarding correcto de mis usuarios. Tengo acceso. Eh, junto con los reguladores en las autoridades nacionales, no, o sea, todos, yo creo que todos, una de las cosas que siempre vamos a pedir, es pues, algún tipo de identificación, no. Entonces pues esa identificación, ¿qué tanto podemos validar? Eh, ¿Existe alguna un camino para tener una identidad digital que sea más fácil, más difícil de replicar, no? Que no tengamos usar las mismas tecnologías que, que hay hoy en día, no? O incluso después de ese onboarding, tú puedes tener un onboarding súper estricto, pero por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito y te la roban, no, este, esa validación de las transacciones, no, ¿Qué, ¿qué tipo de regulación hay detrás de eso? Y cómo los reguladores pueden eh, mejorar las las reglas eh, y las leyes eh, alrededor del onboarding Digital. En el caso de México, eh, ha avanzado, existe el, el onboarding digital porque tiene que existir, pero sin embargo, sigue habiendo algunas cosas, cuestiones ahí que no son tan claras, ¿no? O sea, que, sí. que, que aplican más para ciertos sectores, no para otros, ¿no? Entonces, ese avance de la mano con el regulador y nosotros como entidades privadas que les interesa la solución a este problema es muy importante. Entonces, repito, es un, sí es un problema multiactor, eh, que yo creo que la pregunta anterior para llegar a ese todo más simple, Existe un camino, nunca va a ser el 100%, ¿no? Cada vez ese gap debería hacerse más chico conforme avanza la tecnología y, y hay más estabilidad. Sin embargo, no depende de una empresa, no depende de, un, este, de una empresa de, de onboarding o de riesgo, no depende de una empresa proveedora de algún servicio, no depende del regulador en sí mismo, sino de todos en conjunto. ¿no? Sí, para complementar, la regulación para mí es como el piso que uno debe cumplir, pero eso no garantiza ni está cerca de que uno no va a tener problemas, pues ahora sí que de robo de identidad o de fraude. Eh, ¿Por qué? Porque pues ahí va a estar como el piso, pues ahora sí que de la industria, pero pues cuando uno compite, porque pues, a la mejor ahora compites con estas bandas de fraudadores que funcionan como empresas con alta innovación y sin restricciones, pues ahora sí que puse varios tipos de prácticas entre legales ah, sí. en lo que sea. Uno tiene que estar, este, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que también dándole un seguimiento pues muy constante a los procesos que uno tiene y no solamente cuestionarse para, o sea, no solamente cumplir algo que está dejando el regulador, sino ir innovando y también, pues como industria, ir buscando las mejores prácticas o compartiendo qué es lo que está sirviendo, pues ahora sí que en otros pues, competidores, o, pues ahora sí que... Otra claro. sí, una, me una sola clientes. cosa por sí. ahí. No, quería, quería acotar algo. Nosotros estamos muy comprometidos con, con todo lo que tiene que ver con la regulación. Creemos que, que, que debe ser mucho más en nuestra industria que, que es cripto y que hay cosas que por ahí parecen grises. Y esto va de la mano educación y regulación. no Nosotros, por un lado, trabajamos en pos de una regulación mucho más clara. Eh, y con normas claras para todos los jugadores, que no sea lo mismo hacer las cosas bien o no, porque hacer las cosas bien tiene un costo, ¿no? Entonces, si mi empresa hace las cosas bien y otra no, eh, o no te hace un onboarding, o no hace las cosas como corresponden, después quizás ahí el riesgo también es mucho mayor, ¿no? Y, y por ahí para sumarte y no, no robar mucho más tiempo, nosotros, tenemos, nosotros compartimos nuestros principios eh, de regulación para cripto, que son bastante más, eh, si se quiere, exigentes que lo que dice la regulación per se. Eh, y básicamente te, los tenemos en nuestra web, pero, pero es eh, defender los intereses de nuestros clientes, es, es tener una custodia segura de los fondos, es tener reglas de lavado antidinero. Y, y tenemos un punto muy importante que tiene que ver con la educación como la clave de la toma de decisiones. ¿no? Entonces, creo que el que quiera que le interese puede, puede revisarlos ahí o me contacten, no hay problema. Uh -huh. Perfecto. Bueno, perfecto, Matías. Gracias, Gracias a todos también por, por explicar ese sentido. Eh, nos quedan pocos minutos. Vamos a tomar algunas de las preguntas del, del público acá. No, no, no nos metimos con el tema de las tecnologías o los métodos puntualmente, así que creo que es un buen momento para, para hacerlo. Acá alguien pregunta, Edgar Nieto pregunta si, bueno, WhatsApp viene avanzando bastante, digamos, como mecanismo de interacción de entre las empresas y los clientes. ¿Cómo funciona el tema del onboarding y WhatsApp puntualmente en términos de seguridad y facilidad de adquisición de clientes? ¿O nadie o sea, ustedes no aplican, eh, no, no, no hacen onboarding por esa vía? Nosotros no, no hacemos onboarding por, por, por ah, vía de, okay. de WhatsApp, o este por muchas razones. Sí, es un canal, eh, particularmente en, en México, y, y entiendo que en Latinoamérica pues, es el principal canal de comunicación. ¿no? Entonces, tiene otro, otro, eh, eh, otra función ¿no? que también es muy importante. Pero el tema de, 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 de onboarding por WhatsApp, eh, mira, por la facilidad del entendimiento de los clientes es un canal muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque todo el mundo sabe usar WhatsApp, no, este confiamos un poquito más, pero también es una fuente de fraude, pues muy importante, ¿no? Este, sí. entonces ahí, eh, eh, si, si tú estás haciendo un onboarding, eh, ¿cómo sabes si estás hablando con la persona correcta? No puedes tener el WhatsApp verificado, ¿no? Que es una manera de, de hacerlo, pero siguen habiendo, pues, defraudadores que, que andan por, por los rumbos. entonces. Este, sí es un canal muy interesante que podría servir mucho, particularmente con, con el crecimiento y la evolución de eh, eh, pues la automatización de, de, de este tipo de onboarding, no, por medio de chatbots, no, que en WhatsApp te pueden ir eh, guiando por este tipo de, de, de onboarding. Eh, sin embargo, eh, eh, sigue siendo eh, una fuente, eh, pues un, un tercero, no, que a pesar de ser el canal de comunicación más importante, sigue habiendo eh, casos, bastante casos de, de fraude por, por esos canales. Uh -huh. Sí, Mario. O sea, sí, pues. Es? Bueno, para complementar, WhatsApp puede servir para. Pues cobranzas, para muchísimas otras cosas, para, pues ahora sí que. Como canal de CX en onboarding, que el tema es que uno también compromete. Pues ahora sí que la seguridad de ese canal a los niveles de seguridad que pone un tercero. Y pues ahí uno tiene que estar muy al tanto de las políticas que cambia o, o qué tan vulnerable o confiable es ese tercero. Uh -huh. Uh -huh. Queda claro. Otra de, uno de los temas que, que había salido también en la encuesta y que, que varias de las preguntas del público van en ese sentido es el tema de, eh, digamos, procedimientos biométricos e incluso, bueno, de huellas dactilares, no solo facial, eh, que entiendo, Leandro, en la encuesta salió como uno de los mecanismos que más utiliza. Eh, un poco la pregunta es... Hasta qué punto lo utilizan ustedes, digamos, en, en, en las empresas y, y, qué, y qué nivel de fiabilidad tiene. Ya Leandro un poco anticipó de las limitaciones que tiene. O sea, hay formas de, de se quiere defraudar incluso este tipo de, de mecanismo, pero bueno, elaborar un poco sobre el tema de, de la biometría y, y, y cómo, cómo manejar ese tipo de, de datos. Sí. no hay cómo ignorar el valor del, del comportamiento para conocer a tu cliente y conocer a tu fraudador. Então, temos que ter soluções de comportamento. Em nosso caso, interessante uma das nossas soluções, todas as nossas soluções são uh, enfocadas em en número de telefone, e aí temos conexões com operadores em todo o mundo, e o que fazemos é um análise do comportamento do número de telefone para saber hechas, enviados, Entonces, para a quantidade de chamadas feitas, recebidas, mensagens enviadas, recebidas. Então, para chegar a uma conclusão, ou ter uma percepção, dele comportamento do del usuário para detectar comportamentos anorm anormais. Um, um número de telefone que se queda como muito tempo sem atividade at e, mm. e de um dia há uh, muita atividade subitamente, por exemplo, uh, ou números que não são usados, ou números virtuais, números falsos, números que não estão conectados a nenhum operador. Os números virtuais são muito peligrosos porque são números que... Recebem a mensagem da autenticação. Então, as empresas enviam um token por esse mês, por exemplo, e si esse número é eh, es um número virtual para receber. E pode pensar: mira, eu autentiquei o usuário, mas na verdade não autenticou a nadie. Autenticou um número virtual que pode comprar ou pode usar gratuitamente na internet. Não há como ignorar o uh, valor e a importância de análises comportamentais para detecção e prevenção de fraudes. Sim. Uh -huh, uh -huh. hay una ustedes ustedes no sé si tienen público esa, ese número digamos, pero hay una estimación de, de tantos casos que ustedes analizan qué porcentaje es al menos no digo que es fraude pero sospechoso como para darme una idea de, de que la gente también se una idea de dónde está el problema digamos qué, qué tan importante es en ese sentido. No, no, no tengo un número así de pronto porque hay, varía mucho del tipo de industria, de negocios, es bancos, es e-commerce, pero lo, lo que hacemos y lo que vemos con mucho éxito es que uh, hacemos una primera barrera cuando analizamos el número de teléfono. Mira, no hay fricción. Porque no um onboarding, por exemplo, o usuário pode pôr seu número de telefone, pode informar o número de telefone. E aí eu não vou abrirar seu dispositivo, eu não vou fazer nenhuma conexão de, de software, nem nada. Vou fazer somente uma análise do número de telefone, sem fricção, nem nada, para que eu possa dizer a meus clientes, às empresas que são meus clientes: mira, este é um número que é um número válido, não é um número verdadeiro, é um número virtual, ou é um número que tem um alto risco por culpa de seu comportamento. E aí fazemos uma primeira capa de bloque desses de dos de, de, de usuários óbvios aquele usuário que está chegando sim uh, com la, com a uh, uh, algo óbvio que é um número que não é verdadeiro ou se é ele é um número que tem um comportamento anormal e aí em verdade vemos como uh, uh, empeça em los ou 3%, e chegamos em alguns casos depois de um momento de maturação porque é uma inteligência artificial mostra que faz este análise depois de um tempo de maturação, de treinamento, podemos detectar como algo entre 15% e 20% de, de, de fraudadores ou, por lo menos, por lo mínimo, de usuários sospechosos. Não que sejam fraudadores, mas usuários que, que estão com um comportamento de número de telefone sospechoso. Es interesante. Le, le pregunto al resto del panel, ustedes de sus empresas, digamos, cada empresa, como decía Leandro, es, tiene sus particularidades, ¿no? Pero, ¿qué elementos son una, una alerta amarilla o roja, digamos, para ustedes en, a la hora de, de analizar y, y estar evaluando caso por caso? Vale, como yo, uh, yo dije, uh, números falsos o números virtuales. ¿Por qué? Un usuario va a crear una cuenta en una empresa. Uh, e tem que informar seu telefone. Um usuário legítimo e com boas intenções a digitar seu número verdadeiro. Agora, se lá pessoa está inventando ou digitando outro número que não é o sujo, é porque tem algo uh, malo, uh, tem algum tipo de, de má intenção, claro. intenção. Então, pode ser que a pessoa crie de cabeça um número que não é um número válido ou use um número de outra pessoa e aí vamos a detectar. Que o número não pertence à mesma pessoa. Por exemplo, a Maria está criando uma conta, mas o telefone pertence a Joana. São pessoas distintas. Por que uma pessoa está punindo um número que não lhe pertence? E aí, um número que não lhe pertence, um número inválido ou um número virtual, e aí com comportamento, um número que tem um comportamento de máquina, um comportamento de um call center, um comportamento de um número que não é, um comportamento humano e aí consideramos um comportamento anormal e sospechoso. Ah. Comportamento, número inválido e número virtual. São as três métricas mais constantes que identificamos. Perfecto, bueno, entonces son, sí, David, son varios sí, factores. No, yo complementaría eso, sí, es, es, son múltiples factores, ¿no? No te puedo decir que, que, que es uno en sí mismo, sino son, hay, es todo un proceso de, de, de verificar de varios ángulos. En el caso de, de Tala, que nosotros este, pues, sí consumimos información de del celular, pues también es una cuestión del comportamiento que nosotros vemos del uso de ese celular, ¿no? Eh, que ahí también, pues, hay, 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 Sí, puede haber muchísimas variantes, ¿no? Pero creo, pensando un poquito lo que quería comentar del tema de los biométricos, eh, sí, yo creo que es un tema bastante importante. Eh, el reto es dónde tú puedes tener acceso a ese tipo de información, ¿no? Este, y eso varía de país en país, ¿cuál es la identificación oficial? Eh, que datos biométricos puedes acceder tú individualmente eh, por una eh, institución gubernamental ¿no? este, que tiene acceso a todas las identificaciones a una empresa privada que ha habido algunas muy exitosas que tratan de juntar esto dado que el acceso a, a información pública eh, eh, no, es, no, es, no, no es un hit del 100% ¿no? entonces hay varios, varios caminos dentro de eso creo que eh, tener acceso a esa información con la cual tú puedas com comparar los biométricos es, es muy importante y hay diferentes maneras de, de, de llegar a eso, ¿no? Pero también entra en temas de protección de datos personales, ¿no? Este. Si nosotros tienes una empresa o una institución eh, eh, gubernamental que tiene y alberga toda esta información y que tú puedes acceder a ella, también por ahí pues los, los defraudadores eh, pueden encontrar caminos de, de, de robar esa información, sí. entonces no este se, se presenta un, un nuevo reto. Pero eh, creo que en la cuestión biométrica es algo que ha ido avanzando y lo hemos visto muy claramente en los últimos años, igual que otras tecnologías complementarias, este pero eh, eh, tener acceso a, a datos o a información fidedigna para validar esos biométricos. Eh, es uno de los principales retos. Claro, muy, muy interesante, sí, y es verdad que no, no voy a reparar en que lo importante ahí es el acceso. No, no, no siempre es tan fácil tener el acceso a fuentes oficiales, ¿no? que, que imagino que lleva mucho tiempo de, de, de burocracia hasta lograr esos, esas, esas partnerships, si se puede decir así. Ya estamos sobre la hora, vamos a hacer una última pregunta, si les parece, y ya que estamos hablando de, de tecnologías y, y, y este tema, la idea es, es simplemente una breve reflexión, porque estamos ya muy cerquita, sobre. Digamos, la tecnología que se viene, digamos, si ustedes se imaginan de acá a, no sé, cinco años, dos años, eh, un, un tiempo medianamente corto, ¿qué, ¿cómo se imaginan que va a ser este proceso, tanto del onboarding como más que nada del lado de prevención de fraude? ¿Cuáles van a ser las, las técnicas, los mecanismos? Mira, yo yo creo que eh, es la suma de lo que venimos diciendo hasta ahora no eh, es una carrera que que va a continuar eh, que tiene pues claro tiene sus desventajas porque pues, los jugadores van a seguir pegando pero también impulsa a empresas que reciben el servicio de lo que lo ofrecen y reguladores, ¿no? A seguir adelante y encontrar estos nuevos caminos. Eh, entonces yo creo que todavía hay mucho avance, eh, 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 no, eh, conformamos eh, consolidando eh, en la industria del fintech, las finanzas digitales, ¿no? Este, con, como son más perseverantes en cada uno de los distintos países, pues con eso va de la mano con estos nuevos eh, sí. sistemas, ¿no? O estas nuevas tecnologías que nos ayuden a mejorar el onboarding eh, este, y, eh, y disminuir el, el, el riesgo de fraude. Y creo que todo con el mismo objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros acabar simplificando el proceso para el usuario, que sea lo más fácil posible, pero también garantizando la seguridad para, para, para la empresa? Eh, yo, una cosa que, que, que creo que va a ser muy importante de la mano con los reguladores es todo el concepto de tener eh, identidades que puedan ser más digitales, ¿no? Es de cómo nosotros, en lugar de tener que depender de una tarjeta física que, que, que tengo que tomarle una foto y ahí se da mucho para ese tipo de fraudes, sino la identidad digital conforme vaya avanzando, y en algunos países ha ido avanzando a, a pasos agigantados, lo que va a ser es un tema clave, eh, dado que va a tener acceso a información más fidedigna y va a poder generalizar más. Eh, 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 pues el, el, el acceso que tienen tanto los proveedores de servicio como los que contratan estos servicios eh, a, estas, a esta información que actualmente pues, no, no, no siempre es 100% este, legítima. Complementando un poquito ahí por ahí eh, lo que dice David, eh, y, y me quedo con algo, Leandro. Yo creo voy a ser resumido porque sé que ya estamos en tiempo, pero uno, por un lado son las tecnologías y la evolución de la inteligencia artificial. Eso va a hacer que las empresas también tengan que adaptarse a eso y poder estar acordes a detectar esas cosas, seguramente algunas empresas nuevas surjan, otras queden en el camino, y el que mejor se adapte será el que será exitoso, pero por otro lado creo que me queda una parte que me parece súper importante y que esto no va a cambiar, por ahí va a cambiar la tecnología que usamos que tiene que ver con los comportamientos, ¿no? Eh, Leandro habló de mecanismos de machine learning, estar entrenando a, a esta inteligencia y que vaya aprendiendo, creo que, que, que por ahí al menos yo veo la prevención de fraude Hoy, mucho más relacionada a comportamientos que a reglas, como lo decíamos cuando yo comencé en la industria hace, hace años. Eh, creo que hoy todo lo que vos puedas medir comportamientos y predecir niveles de riesgo eh, va a ser muy, muy bueno para que vos puedas tener ese trade-off entre experiencia de usuario. ¿no? Y, y, y me, me quedo con las dos cosas: evolución de la tecnología y, por otro lado, eh, monitoreo de mecanismos de, de machine learning o de entender comportamientos y adaptar nuestras reglas en base a cambios. Uh -huh. Gracias, Matías. Bueno, no sé si alguno más quiere agregar algo. Súper. Súper sí. resumido. Pues usar toda la data disponible en monitoreos y también para decisión para ver si se va cambiando o ya no y buscar a la larga un buro de identidades o, como dijo David, fuentes más digitales centralizadas. Que, pues es lo que será pues, en el futuro. Uh -huh. Está muy claro. Bueno, eh, sin más, yo me queda agradecerles, creo que ha sido, hemos tratado muchos de los temas sobre el, sobre el onboarding digital y la prevención de fraude, espero que le haya resultado muy útil como, a la audiencia, como imagino que fue. Así que me queda cerrar esto, agradecerles a ustedes, Leandro, David, Matías y Mario, por su participación realmente enriquecedora y, y que contribuyó a la, a la discusión sobre este tema, que como bien, bien marcamos a lo largo de esta charla, es, es una carrera, así que nunca, nunca se puede quedar uno quieto en esto. Así que bueno, muchas gracias y será hasta la próxima vez. Dale, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. gracias. gracias a todos. Gracias a la audiencia. Gracias. Gracias por estar. Hasta luego.